Muy buenos días a todas y todos. Gracias por conectarse a nuestro espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional. Este es un espacio que hemos creado desde el año pasado precisamente para abordar diferentes temas que tienen que ver con la realidad nacional e internacional relacionada con temas para quienes trabajamos desarrollo local y territorial en El Salvador y en otras partes de Centroamérica y otras regiones del mundo. Todos conocemos la coyuntura actual nacional e internacional que estamos viviendo. El impacto del COVID-19 afectó fuertemente nuestra economía, nuestras actividades productivas. Luego, actualmente estamos viviendo una fuerte tensión internacional entre Ucrania y Rusia que ha disparado los precios de muchos productos a nivel nacional y en el mundo entero también. Y la coyuntura que estamos viviendo actualmente en el país también afecta mucho de lo que hacemos en desarrollo local y territorial. En ese sentido, este día tenemos dos invitados especiales para conocer qué está pasando en el agro salvadoreño, cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades de desarrollo que podemos tener en el sector agropecuario de El Salvador. Quiero presentarles a nuestros dos invitados de este día. En primer lugar, hemos invitado a dar esta charla a nuestro amigo Raúl Aguilar. Él es licenciado en Administración de Empresas, representante de la Asociación Cooperativa El Éxito de Santa Clara, conocida como ASAESCLA, en los convenios de comercialización. También es primer vocal de la Cámara de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios de El Salvador, Campo. Es miembro de la Junta Directiva del Centro de Tecnología Agropecuaria, CENTA, en representación de las gremiales agropecuarias y forestales. Y también se desempeña como docente en la Universidad del Salvador. Raúl, queremos darte la bienvenida a nuestro espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional. También hemos invitado a nuestro colega Luis Tremiño. Luis es licenciado en filosofía, tiene un máster en ecología y desarrollo sostenible y un máster de especialización en desarrollo local con perspectiva de género. Es fundador de la Asociación de Comunidades Campesinas Ángel María. También es fundador de la Agencia de Desarrollo Económico Local de Sonsonate, Adel Sonsonate. Es firmante de los convenios de comercialización de maíz blanco y sorgo y representante de ACAM en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es fundador y presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Pequeños Productores Rurales AMPE de El Salvador. También es fundador y presidente de la Junta Directiva de la Asociación y Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores, conocida como Campo desde el año 2011 hasta la actualidad. Ellos son nuestros invitados de este día y les damos la cordial bienvenida. Como les mencioné, este es un espacio en donde hoy día queremos, los que estamos conectados, queremos conocer qué está pasando en el agro salvadoreño con todo este contexto internacional y nacional que estamos viviendo, y por eso hemos decidido invitarlos a ustedes, que son personas directamente vinculadas con el sector agropecuario de nuestro país, para que nos comenten. Vamos a tener un pequeño espacio de tiempo para que cada uno nos dé su aporte de qué piensan sobre el tema que estamos abordando este día. Luego vamos a hacer una pausa para tomar una fotografía de grupo y posteriormente quienes están conectados y conectadas podrán hacer sus preguntas escribiéndolas en el chat a nuestros invitados de este día. Muchas gracias a todas y todos por conectarse y también a las entidades que hacen posible que se haga este espacio cada 15 días. Estamos hablando de Hanseidel Stiftung. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Luis, bienvenido. Raúl, bienvenido. Vamos a comenzar con la exposición de Raúl. Adelante, Raúl. Si gustas, Enrique, en primer lugar, muchas gracias por el espacio para comentar un poco de la realidad nacional y del agro. Pero creo que sería oportuno que Luis empezara, porque ya nos habíamos puesto un poco de acuerdo en el cómo íbamos a cómo iba a ser la dinámica de la realización del espacio. Excelente. Adelante, Luis. Bueno, buenos días a todos y todas los que están conectados. Un gusto estar con ustedes.
Como decía Raúl, ya los habíamos puesto de acuerdo en cómo íbamos a iniciar esta charla con todos ustedes. Y yo quiero iniciar mi intervención hablando en primer lugar de las amenazas que tenemos para el ciclo agrícola 2022-2023. En primer lugar, la primera amenaza que es latente en este ciclo es el cambio climático. Es evidente, ya lo podemos haber notado en estos 4 meses que van del año, en todos los meses ha llovido, cosas que no es normal, sino que es producto del cambio climático. Este año vamos a tener la presencia de la Niña, por lo tanto vamos a tener mucha lluvia en el país, y que eso va a perjudicar al final de cuentas al sector agropecuario. En primer lugar, cuando hay demasiada lluvia, hay un sinnúmero de amenazas al sector agropecuario, como son amenazas de plagas, amenazas de inundaciones, tormentas tropicales latentes. Entonces, todo ese sinnúmero de cosas es lo que, con ese parámetro, con esa situación, vamos a iniciar el ciclo agrícola 2022-2023. Nosotros le hemos recomendado a nuestros productores, en primer lugar, no precipitar. Hola, hola, parece que hemos tenido problemas con Luis, con su conexión. Parece que lo hemos perdido momentáneamente. Así es de que, si gustas, Raúl, seguimos contigo porque vamos a ver qué pasó con Luis. Para mí, entonces. Cómo no, como Luis estaba comentando, ya a principios de enero, ya el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales nos había dicho que vamos a tener la presencia del fenómeno de la Niña. Y lo hemos visto en lo que se conecta Luis. No sé si ya Luis... El micrófono, Luis. ¿Oye? Hola. Sí, tuve problemas que entró una llamada y me sacó de Zoom. Pero les decía que este ciclo lo iniciamos con efectos del cambio climático. Vamos a tener el fenómeno de la Niña durante todo el periodo del ciclo agrícola, por lo tanto vamos a tener bastante lluvia, eso ocasiona tormentas tropicales, amenazas de plaga, amenaza de la roya, amenazas del pulgón amarillo que afecta sorgo, maíz. Entonces, en ese sentido, iniciamos, digamos, con el pie derecho el ciclo agrícola. Y por otra parte, a partir del mes de septiembre, sin ninguna justificación, se ha visto un incremento en cuanto a los insumos agrícolas. Nosotros hemos dicho y hemos denunciado en muchas ocasiones que los importadores de insumos agrícolas lo hacen en los meses de enero a marzo. Traen la mayor cantidad de productos. Eso quiere decir que en septiembre no hay justificación que se eleven los precios, porque ya todo el producto que se va a utilizar en el ciclo agrícola ya está, ya está en el país. Ejemplo de eso es que nosotros, digamos, el año pasado gastamos para cultivar una manzana de maíz $475 por manzana. Al 31 de enero de este año, el precio casi se duplicó con $803, o sea, subió $328 para producir una manzana al 31 de enero, sin haber iniciado la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Qué tiene que ver la guerra de Ucrania y Rusia con
con la producción agrícola de El Salvador. Tiene que ver mucho porque tanto Ucrania como Rusia son de los principales productores de fertilizantes químicos. Por lo tanto, cualquier cuestión que pase ahí afecta a la agricultura de los países y máximo las agriculturas de los países del tercer mundo, digamos. Entonces, esa es otra de las agravantes que tenemos para este ciclo agrícola. Hemos estado conversando con nuestros productores y hay un sinnúmero de productores que lo manifiestan que este año va a bajar la producción porque van a sembrar prácticamente menos de lo que sembraron el año pasado. El año pasado tuvimos una producción bastante, bastante buena, que fue de un poco más de 21 millones de quintales de maíz, 3 millones de quintales de frijoles, 3 millones de quintales de sorgo y 800 mil quintales de arroz. Eso cubre el consumo nacional, ya que para los salvadoreños consumen año con año 18 millones 800 mil quintales de maíz, 2 millones 400 mil quintales de frijol, 2 millones 900 mil quintales de sorgo, y donde tenemos un poquito de problemas en el consumo de arroz, que producimos 100 mil quintales menos de la demanda nacional, porque la demanda nacional o el consumo nacional es de 900 mil quintales y los salvadoreños producimos, o la producción de este año fue de 800 mil quintales, o sea, tenemos un déficit de 100 mil quintales, que con una pequeña importación de 10 mil toneladas se cubre esa demanda. Al final de cuentas, nosotros también la otra agravante que se lo dio a los productores nacional es que en el mes de agosto del año pasado, no afectó la producción del año pasado, pero sí va a afectar la producción de este año, fue un incremento en el salario mínimo. Como ustedes saben, el salario mínimo a partir del mes de agosto subió un 20%, que la mayor parte de la producción de granos básicos ya estaba en el campo, ya estaba, digamos, sembrada y esperando su cosecha, por lo tanto no afectó tanto. Este año sí lo va a afectar, por lo tanto esa es otra de las agravantes que tenemos nosotros en el ciclo agrícola para este año 2022-2023. Nosotros hemos sido claros que, y no culpamos al gobierno de todas estas sinnúmero de situaciones, pero creemos que el gobierno puede hacer un mejor papel de lo que se ha venido haciendo durante los últimos 7 gobiernos. Nosotros consideramos, y este es el cuarto gobierno que hemos venido diciéndole, en primer lugar, la necesidad de la creación de una política nacional agropecuaria. Somos el único país de Centroamérica que no cuenta con una política nacional agropecuaria. Esta política nacional agropecuaria debe abordar, por lo menos nosotros entendemos que debe abordar los componentes siguientes. En primer lugar, la creación de un fondo especial para la agricultura de subsistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno y la Asamblea Legislativa debe establecer un fondo para apoyar al pequeño productor, ya que con las importaciones que realizan los gobiernos, estos los ponen a competir con productos totalmente subsidiados. Por ejemplo, el maíz, en el caso de los Estados Unidos, tiene el 60% de subsidio. Nosotros, el paquete que da el gobierno apenas cubre el 5% del costo de producción. Por lo tanto, consideramos que es necesario la creación de ese fondo especial para la agricultura de subsistencia. En segundo lugar, creemos que esta política también debe crear una reserva estratégica para que no estar a la despensa de los comerciantes. Somos el único país de Centroamérica también en eso,
que no tenemos una reserva estratégica. Nuestros consumidores están a lo que el comerciante se le ocurre en determinado momento subir precios, ellos lo suben y no hay nadie que les diga no lo pueden subir porque ellos argumentan, tenemos escasez y lo plantean así porque acopian toda la producción cuando sale y son ellos los que controlan la producción nacional. Por lo tanto, creemos nosotros necesario que el gobierno debe empezar a crear la reserva estratégica. Nosotros estamos solicitando a la Asamblea Legislativa desde el año pasado la exoneración del IVA. ¿Para qué? Para que pueda beneficiar al productor, la exoneración del IVA a los insumos agrícolas, para poder beneficiar al productor. Y cada productor que sea beneficiado con la exoneración del IVA, que entregue 2 quintales de maíz para que así comenzar la reserva estratégica. Con esto estamos diciendo que el primer año el gobierno son 420 mil productores, 2 quintales por 420 mil son 840 mil quintales para inicio de una reserva estratégica. Con esa reserva estratégica el gobierno va a poder controlar el precio del mercado sin necesidad de ser un precio impositivo, sino el control de un precio jugando el mercado, oferta y demanda. Se escasea el producto en el mercado y con esa reserva podemos sacar perfectamente al mercado para controlar el precio que no suba tanto. Otro punto que debe abordar esta política es promover y facilitar el proceso de asociatividad empresarial de los pequeños productores. Hay que buscar cómo crear cadenas de suministro en cuanto a crear cadenas de suministro con los principales personas o industrias que utilizan nuestro producto para así poder cortar dentro del eslabón de suministro, cortar intermediarios para poder que dos cosas. Uno, que los industriales tengan un mejor precio y dos, que los productores tengan también un buen precio. También hemos dicho que esta política debe que promover la coordinación institucional entre las instituciones del gobierno. ¿Por qué? Porque se ha visto que en los años anteriores el Ministerio del Medio Ambiente está diciendo no ha iniciado el ciclo agrícola, no han iniciado oficialmente el invierno y el Ministerio de Agricultura está diciendo iniciemos la siembra. Entonces, como que esa cuestión viene a perjudicar al productor nacional. Entonces, si hay una coordinación entre las instituciones del Estado, lógicamente esto va a beneficiar a los productores. La otra cuestión también que hemos planteado y que debe ser pertinente es que esta política debe mejorar o innovar los servicios técnicos que ofrece el CENTA a los productores, ya que hasta el momento somos totalmente dependientes de los insumos químicos. Entonces, esta innovación debe ir encaminada a ir sustituyendo gradualmente los insumos químicos por insumos orgánicos, ecominerales, la nanotecnología y todos los productos que puedan beneficiar al productor con dos cosas. Uno, disminuir los costos de producción y dos, beneficiar la salud de los productores, pues porque estar utilizando tantos agroquímicos al fin de cuentas vienen a perjudicar la salud. Otro elemento que debe abordar la política nacional es el control y supervisión de la ganancia que tienen los importadores de los insumos agrícolas. O sea, no hay control. A los importadores se le ocurre subir el día de mañana los insumos agrícolas al 100%, como lo hicieron en el mes de septiembre, y nadie les dice nada. Entonces, por lo tanto,
debe el gobierno controlar la ganancia que tienen estos importadores. No le estamos diciendo que no ganen, sino que deben de ganar lo justo y lo suficiente para que la actividad de los productores también sea en beneficio de todos los productores. Y otro elemento que debe establecer esta política es la creación de reservorios de agua en las zonas altas. ¿Por qué? Porque con esto del cambio climático hay veces que llueve tormentas tropicales, 2-3 días pasa lloviendo y después pasan 40 días sin llover. Entonces, estos reservorios de agua en las zonas altas van a servir para garantizar que la producción de granos básicos, que es en ladera, se mantenga un poco estable y podamos nosotros no tener tantas pérdidas. Nosotros, al final de cuentas, consideramos que estamos en un momento preciso para crear esta política nacional donde tengamos participación todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas, donde esté involucrado el gobierno, la asamblea legislativa, los productores, las organizaciones de productores, para crear en conjunto la política nacional agropecuaria y así estar en beneficio de todos los salvadoreños. Nosotros estamos claros que la agricultura no es un problema ni de izquierda ni de derecha, sino que es un problema de todos y lo tenemos que resolver todos para poder continuar y poder hacer fructífera que nuestros productores tengan utilidad o por lo menos saquen los costos de producción que año con año no lo están sacando. Yo hasta ahí me quedaría, no sé si Raúl va a seguir profundizando el tema o va a abordar otro tema, pero yo quedo también atento a las preguntas posteriormente. Muchas gracias, Luis. Efectivamente, vamos a escuchar en estos momentos la intervención de Raúl y posteriormente vamos a la parte de preguntas porque ya algunos de las personas que hoy están conectadas ya están escribiendo sus preguntas en el chat. Vamos entonces con los comentarios de Raúl. Adelante, Raúl. Muy bien. Buenos días a todos. Es un gusto estar acá compartiendo un poco acerca de la situación del agro y las perspectivas que se tienen del mismo. Me gustaría empezar comentando un poco sobre el génesis de todo esto, de la falta de competitividad que tenemos en el sector agropecuario en su casi totalidad de rama, ¿verdad? Porque tenemos lo que son 12 cadenas agroproductivas, que son las que ve el Ministerio de Agricultura, entre las que podemos mencionar el café, ganadería de doble propósito, que incluye carnes y lácteos, solo ahí van 3, avicultura, que tiene que ver con carne de pollo y producción de huevos, pesca, acuicultura, granos básicos, en este caso el cacao, la apicultura, hortalizas, fruta y caña de azúcar. Ahora, estas son las agrocadenas que el Ministerio de Agricultura decide dividir, ¿verdad?, para establecer las líneas estratégicas de apoyo para cada una de estas ramas. Pues sucede de que el sector agropecuario desde hace años venimos que viene en una situación de decadencia y uno lo puede ver a través de los macroindicadores que ofrece el Banco Central de Reserva. Porque uno ve, por ejemplo, que los indicadores del Banco Central de Reserva arrojan un crecimiento o las perspectivas de crecimiento nada menos para el 2022 es de 3.2%. Pero de eso, ¿qué tanto tiene que ver con agricultura? ¿Qué tanto de los indicadores sobresalientes del Banco Central tienen que ver con el sector productivo, específicamente el sector agropecuario? Ninguno. Ninguno tiene que ver con el sector agropecuario. Los que están, en este caso, sobresaliendo, como sucedió en pandemia, fue, en este caso, construcción, porque hubo un mayor ahorro, el tema de remesas, el tema de las exportaciones. En este caso, el tema de las exportaciones obedece principalmente al problema, y volvemos otra vez al génesis de otro problema que está afectando a nivel mundial, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Porque, y por el tema de los costos de los fletes, que como recordaremos,
el año pasado encalló un buque en el canal de Suez y eso hizo que los costos del flete aumentaran hasta un 400%. Entonces, todo eso viene haciendo que en la región haya mayor consumo, eso viene haciendo que entre Estados Unidos y El Salvador hayan más exportaciones. Entonces, tenemos esos indicadores favorables. Pero en materia del sector agropecuario, si vemos los indicadores macroeconómicos, todos son desfavorables. Todos, excepto caña, o sea, perdón, excepto azúcar. Pero si uno ve café, no solo la producción de café viene bajando considerablemente. Si uno ve la gráfica de producción, es caída en picada realmente lo que tenemos. Solo hay que ver los indicadores del Banco Central para darse cuenta de lo que está sucediendo en café. Y no solo la producción, también la exportación de café. Porque cuando uno observa la balanza comercial, cada vez está importando más café procesado. Ahora, de las 11 medidas que el gobierno dijo que iba a tomar para paliar un poco el tema de la inflación y la crisis económica que tiene es a nivel mundial, de esas dice, bueno, los alimentos van a quedar exentos del pago de aranceles. Pero hablábamos con Luis de esto y cuáles de estos alimentos son los que están exentos del pago de aranceles, o sea, granos básicos o qué. Realmente el único que estaba protegido era maíz blanco. De ahí todos los otros sectores ya estaba permitido, ya sea porque tenemos, en este caso, el mercado común centroamericano desde mediados allá por 1950-1960, que se aprobó el mercado común centroamericano, que en este caso ya teníamos esa permisibilidad que se podía importar y exportar a la región centroamericana sin pagar aranceles, excepto para café y para, en este caso, para azúcar, ¿verdad? En el caso del Tratado de Libre Comercio que se firmó con los Estados Unidos en 2001, sucedió otra cosa. Ahí se protegió el maíz blanco porque, por lo mismo que Luis decía, quedamos en una desventaja competitiva con los Estados Unidos, que tiene subsidiada su producción agrícola en un 60%, mientras que el subsidio que da el gobierno apenas alcanza el 5% de los costos de producción. Entonces hubo una discusión bastante fuerte en ese entonces en la Asamblea Legislativa y se decidió proteger maíz blanco. Pero el problema es de que del 2004 al 2019 ha habido un programa de degravación arancelaria donde todo el resto de productos ya no cuentan con arancel. La mayor parte de productos, los aranceles, si tienen arancel, es bien mínimo, entre un 5 y un 1%. Solo estaba protegido del CAFTA, solo estaba protegido azúcar, café y en este caso maíz blanco. Y al hacer esto de las medidas restrictivas, si caña de azúcar, como habíamos mencionado anteriormente, era el sector que siempre era sobresaliente de los indicadores de las 12 cadenas agroproductivas, esta vez habría que preguntarle a los azucareros qué va a pasar con los efectos que va a generar, en este caso, la liberación de los aranceles para la importación de azúcar. Esa sería una buena pregunta para los azucareros porque el resto de cadenas pues, ya estaban en una situación muy complicada. Ahora, en el caso de la avicultura, prácticamente la producción de huevo y carne que ha venido en aumento año con año es una producción per cápita. Prácticamente lo que aquí se produce, aquí se consume. Ahí no tenemos mucho problema, pero el problema está en las otras cadenas. El problema está en cacao, que no despega cacao. Un cacao resiliente, ¿verdad? Muy bien el cacao resiliente al cambio climático, pero no es un cacao que se pueda vender en calidad de chocolate tablilla, por ejemplo, que es el que más se consume en el país, que se pueda vender de una forma tradicional, porque el color y el sabor no está hecho para ese tipo de variedad. Entonces la gente en cacao decide importar de Nicaragua. Entonces uno ve la balanza comercial de cacao y estamos en saldos negativos. En apicultura es poco lo que se produce de miel y esto va principalmente para Europa. En el tema de hortalizas han habido muchos intentos, no solo de este gobierno y de los gobiernos anteriores también, de rescatar el sector de hortalizas.
Se lanzó el plan rescate agropecuario, que yo tengo mi reserva del tema, porque se lanzó el plan rescate agropecuario el año pasado, pero sin financiamiento. Entonces, ¿cómo vamos a levantar el sector agropecuario si no tenemos y no contamos con financiamiento? Estuvimos asistiendo a la Asamblea Legislativa apoyando al gobierno para que hubiera dos fideicomisos, uno para café, aproximadamente de 650 millones, y otro para todas las cadenas de prácticamente el mismo valor, de 650 millones de dólares. Pero de eso no se ha ejecutado nada porque el financiamiento no lo han conseguido. El Fondo Monetario ya sabemos que ha puesto muchas trabas para prestarle dinero a El Salvador por tema Bitcoin, que es un tema que, aunque no tiene que ver mucho con el sector agropecuario, parece que esa ha sido una de las condicionantes que pone el Fondo Monetario para prestarnos a nosotros, para prestarle a El Salvador. Pero ahí no podemos hacer nada. Ahí no podemos hacer nada. El plan rescate agropecuario lanzado sin fondos, ¿cómo vamos a rescatar la agricultura en este sentido? Entonces, actualmente tenemos un ministro de Agricultura que es muy cercano a las organizaciones, que conoce el agro, ha estado en SEMTA, tiene, me parece que desde el 2006 de estar en el Ministerio de Agricultura, no solo conoce el ministerio, conoce el agro como tal, y nos conoce también a nosotros, ¿verdad? Nosotros hemos tenido bastante cercanía con el ministro, pero el reto que tiene es grande y está heredando una deuda bien complicada que viene desde del Tratado de Libre Comercio, principalmente con el CAFTA, porque es el que brinda ventajas que le son descompetitivas a El Salvador. Venimos a recibir un país, bueno, este gobierno recibió un país donde prácticamente ya todos los productos alimenticios ya estaban liberados de los aranceles. Entonces, está bien complicada la situación del sector agropecuario por los altos costos de producción. Está bien complicado porque la cadena de valor de cada una de las agrocadenas productivas no están totalmente enlazadas. No tenemos el caso, por ejemplo, en café que tiene Honduras, que en este caso Honduras, porque el sector cafetalero acá todo tiene que ver, vamos a producir, vamos a exportar café grano duro. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho en este caso Honduras? Honduras lo que ha hecho es industrializar su cadena de valor. Entonces, el aporte de la cadena de valor que tenemos en el sector agropecuario solo viene de dos vías. Viene, en este caso, de azúcar de caña y viene la otra de avicultura, que tiene que ver con producción de huevos y carne de pollo. El resto de cadenas están bien desorganizadas y el país tiene las mejores condiciones. En el caso, imaginémonos solo en el caso de frutas. Un país tropical que tiene buenas condiciones para producir frutas, sin embargo, es la peor cadena y la cadena menos organizada que tenemos. Podemos producir mango, podemos producir piña, pero el tener un sistema de minifundios no permite la organización del mismo. Yo recuerdo hace unos años el Ministerio de Agricultura lanzó un proyecto en la zona oriental, específicamente en San Miguel, y había un sistema de riego para 100 manzanas. La gente no se pudo organizar. No se pudo organizar para el establecimiento de ese sistema de riego. Entonces tenemos problemas no solamente a nivel competitivo, sino que también a nivel organizativo. Como sector tenemos problemas a nivel organizacional y tenemos problemas a nivel de competitividad. Pero eso es una herencia que tenemos, producto o efecto del CAFTA, ¿verdad? Que entró en vigencia en el 2004 y que únicamente había venido degradándose principalmente todas las otras cadenas, excepto café, excepto azúcar de caña y excepto maíz blanco. Entonces, y maíz blanco, ¿verdad? Café y azúcar de caña, por el impacto que tiene en la generación de empleo, cada una de estas cadenas, que generan muchísimo empleo en el país. Pero al dejarlas, y ya entrando en la situación actual,
al dejarlas expuestas, por ejemplo, en el caso de maíz blanco, que tenemos, como Luis decía, prácticamente el doble de los costos de producción. El gobierno decide, vamos a liberar los aranceles para la importación de todos los productos de la canasta básica. Ahí entra azúcar, ahí entra maíz blanco. ¿Y en qué condiciones, y esa es una buena pregunta, en qué condiciones va a dejar esa situación a los productores de granos básicos cuando salga la cosecha? Si alguien decide producir una manzana de maíz, supongamos que produce, datos promediados del Ministerio de Agricultura, 45 quintales por manzana. Y los costos por manzana andan cerca de los $900. ¿Cuánto le va a costar o en cuánto va a tener que vender ese quintal de maíz el productor para poder sacar los costos de producción? Lo va a tener que vender arriba de los $20. Y esos costos nosotros los hemos venido trabajando, monitoreamos los precios de mercado y es alarmante porque llegar a los $20 con el precio de mercado es un poquito complicado para venderse el maíz a ese precio. Entonces, tenemos problemas porque definitivamente cuando salga el maíz no va a estar a $20. ¿Por qué razón? Porque ahorita con la liberación de aranceles que hay para maíz blanco, y lo hemos visto en años anteriores. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando el ministro que precedió a David Martínez, Pablo Anliker, importó esa cantidad de maíz blanco, esos buques en medio de la pandemia. Eso nos afectó sumamente, afectó gravemente al sector, en este caso de cereal. Porque en este caso, las tortillerías eran las únicas que abrían momentáneamente, pero los restaurantes estaban cerrados. Y gran parte del consumo de maíz blanco que se daba a partir de los restaurantes, de los comedores, y que en este caso por tema de pandemia estuvieron cerrados. Entonces todo eso ha venido afectando, el productor ha venido subsidiándole con los alimentos que llegan a la mesa de la ciudad, y es un tema que nunca se ha visto, ¿verdad? Donde el productor puede decir, en estos momentos nos encontramos en excelentes condiciones para continuar produciendo, para seguir subsidiando la economía de la ciudad. Tenemos serios problemas, porque con lo que va a suceder ahorita, con lo que se va a importar, con lo que ya se está tramitando para importar, en el caso del maíz blanco, cuando salga la producción, se va a encontrar que ya el mercado ya está abastecido. Y eso sí es un problema, porque no va a poder vender el productor. Y como decía, lo hemos visto en años anteriores, que cuando se importa bastante maíz, cuando se otorgan demasiadas licencias de importación de maíz blanco, los precios no andan, precio parcela no anda arriba de los $10, anda entre los 8 y los $10. Entonces, y si ya estamos viendo de que para producir una manzana se van a necesitar $20, por quintal para poder cubrir esos costos de producción, realmente manda un mal mensaje. Si queremos rescatar, si queremos apostarle al agro, se le está mandando un mal mensaje al agro. Se les está diciendo, miren, nosotros vamos a abrir la puerta de las importaciones, que no paguen arancel a aquellos que quieran importar. Pero por el otro lado tenemos una situación económica que es a nivel mundial, una crisis a nivel mundial. Y eso sí es real. Y eso es ahorita, los costos de producción. Entonces, la gente, uno va al campo, como bien decía Luis, con las organizaciones nos reunimos con los productores y le decimos, mire usted cuánto va a sembrar. La mayor parte de gente no sabe cuánto va a sembrar porque están viendo todo lo que está sucediendo. Altos costos de los insumos agrícolas, bajos precios de mercado. Y la proyección es que los precios de mercado van a andar como en años anteriores, abajo de los $10. Entonces, se vuelve un poquito complicado porque de lo que sí no hay mucho control es del tema especulativo que ya Luis comentaba, del tema especulativo, porque en la cadena de valor de maíz blanco, la intervención misma que hace el intermediario en la cadena de distribución, es a nivel especulativo y él sí obtiene grandes rendimientos porque él sí tiene la capacidad de acopiar el producto,
cuenta con el financiamiento para esperar que el precio suba y lo coloca a un precio doble al mercado. Y lo único que hizo fue acopiar, darle mantenimiento al inventario y venderlo en el mercado. Entonces, definitivamente, el sector pasa por una situación muy, muy complicada. Como comento, de las 12 agrocadenas agroproductivas, el único que salía en los indicadores macroeconómicos, que salía muy bien, era caña de azúcar, era azúcar de caña, perdón, y en este caso la avicultura. Pero habría que ver, habría que preguntarle a ellos qué tanto, principalmente azúcar de caña, qué tanto les va a afectar a los ingenios, o no tanto a los ingenios, sino que a toda la cadena de valor del azúcar, qué tanto les va a afectar las medidas que ha decidido tomar el gobierno para paliar un poco la crisis económica que tenemos. Así es de que, bueno, de mi parte eso sería, Enrique. En este momento vamos a pasar a la parte de preguntas y esta sección la va a coordinar nuestra colega Vilma Chanta. Adelante, Vilma. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a todas las personas que han puesto sus preguntas y sus comentarios en el chat. Voy a agregar a Raúl y Luis para que podamos ir desarrollando esta parte de preguntas y respuestas. Yo ya las traté de clasificar y si les parece vamos a hacer 3 rondas y también traté de recopilar algunos comentarios que las personas que están participando han hecho. La primera ronda de preguntas, les voy a hacer 3 preguntas y luego les damos un espacio a cada uno para que comenten alrededor de estos 3. Y la primera es, Luis mencionaba algo de los efectos negativos que puede tener el aumento del salario mínimo en este periodo agrícola. Y pues consultan que se puede explicar más cómo va a afectar negativamente este aumento del salario. Luego hay una pregunta, y esto es como algo que siempre que se habla del sector agrícola, pues también surge, ¿verdad? Y es, ¿qué tan eficiente consideran que es la medida de los paquetes agrícolas para como solución a las necesidades de las familias salvadoreñas? Si consideran, aquí también agregan un comentario, ¿verdad? Que parece que este gasto solo solventa de alguna forma la subsistencia familiar, pero que hasta ahora, desde la persona que hace esta pregunta, no tiene una percepción de crecimiento positivo en el sector rural y tampoco visualiza generación de riqueza como efecto de este programa, como resultado de este programa. Y la última de esta ronda es, ¿y podríamos llegar a reducir la dependencia de las importaciones para el abastecimiento del mercado interno, garantizando una mayor seguridad alimentaria para los salvadoreños y salvadoreñas? Entonces, si les parece, empecemos con Luis y luego vamos con Raúl. Bueno, en relación a la primera pregunta, ¿qué impacto va a tener el aumento del salario mínimo? Nosotros, por ejemplo, para producir una manzana de maíz se necesitan 52 jornales durante el periodo de cosecha. Actualmente el jornal cobra $1 por hora, o sea que si trabaja 7 horas al día son $7 que gana al día. Hoy ya nadie quiere trabajar por el dólar que se le pagaba, hoy quieren trabajar por 1.25, poniendo en cuenta que el aumento fue de 20 centavos, ellos están poniendo 25 centavos de aumento al salario mínimo. Entonces esto viene a generar que el costo de producción va a ser elevado. Nosotros decíamos, el año pasado un quintal de maíz costaba $16.29 producirlo y lo vendimos a $15, el que vendió mejor. Digo el que vendió mejor porque se comienza vendiendo a 10, 11, 12 y así va subiendo hasta llegar al 15, que fue el máximo que vendió el productor nacional. Ya solo ahí
tuvimos una pérdida de 1.29. Este año, con el aumento de los insumos agrícolas, más el aumento del salario mínimo, el costo de producción va a ser 25.18 por un quintal de maíz. Ese va a ser el costo del quintal de maíz, 25.18. Vamos a poder vender arriba de ese costo de 25.18. Ya lo decía Raúl, que no, es que es imposible vender a ese precio. Y máximo que el gobierno ha utilizado dentro de las 11 medidas, ha liberado los aranceles del maíz blanco que estaba protegido con un 20%, y fue una lucha que se hizo en el 2004 cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio. El único país que logró mantener protegido al maíz nacional o al maíz blanco fue El Salvador. Los otros países liberaron a partir del año 2019 se liberaron los aranceles y ya puede ingresar el maíz blanco libre de arancel. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos comerciantes lo que hacían era triangular las importaciones. Importaban de Estados Unidos a Guatemala y de Guatemala lo traían aquí, ya entraba libre de arancel porque los productos centroamericanos, principalmente agrícolas, no pagan arancel. Entonces con eso ya se liberaban el 20%, pero tenían que hacer un movimiento adicional, digamos. Ahora con la medida del gobierno de las 11 medidas, al estar liberado aquí, ellos pueden importar la cantidad de maíz que crean necesario, que quieran importar. Los van a poner a competir a los salvadoreños, a los productores nacionales, con productos completamente subsidiados. Ya decía al inicio de mi intervención que el maíz en los Estados Unidos está subsidiado un 60% del costo general de producción por manzana. Nosotros decimos que tenemos apenas un 5% del costo de producción, que es el paquete agrícola. Vamos al paquete agrícola. Nosotros somos del criterio que el paquete agrícola no resuelve el problema del sector agropecuario. Deberían de haber otras medidas que sustituyan el paquete agrícola. ¿Por qué? Porque el paquete agrícola surgió como un parche o para conseguir voto. Desde el 2008-2009 que lo implementó el gobierno de Elías Saca, fue con ese objetivo de ir consiguiendo votos. Y producto de esto es que han habido ministros de Agricultura que han reconocido, por ejemplo, Oreste Ortez reconoció que de los paquetes agrícolas que se entregaban, el 33% no eran productores. David Martínez reconoció que de la entrega de paquetes agrícolas que ellos realizaron, el 25% no son productores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no está llegando el beneficio donde debería llegar. Entonces, por eso es que hay que buscar como un mecanismo más eficiente de apoyo a los verdaderos productores. Entonces, por eso nosotros consideramos que el paquete agrícola no es la solución. Hemos puesto medidas o hemos hecho propuestas, por ejemplo, una medida buena para los pequeños productores, y digo para los pequeños productores, es la exoneración del IVA, porque al final de cuentas somos los únicos que terminamos pagando el IVA. ¿Por qué? Porque los medianos y los grandes recuperan el IVA a través del crédito fiscal. Entonces, al final de cuentas, los únicos que terminan cargando con el pago del IVA somos los pequeños productores, y además que no lo recuperamos. ¿Por qué? Porque la comercialización de granos básicos se da de una manera informal. No sé si con eso respondo las tres preguntas hechas. Pues considero que bastante bien, Luis, y si les parece, pasemos a los comentarios de Raúl para esta ronda de preguntas. Vilma, una pregunta, aumento del salario mínimo, paquetes agrícolas, y la tercera, ¿cuál era? La tercera era sobre las importaciones para el abastecimiento del mercado interno, si se puede reducir la dependencia.
Muy bien, bueno, empezando con el tema del salario mínimo. El salario mínimo, queramos o no, forma parte de los costos de producción. Si incrementamos el salario mínimo y los precios de mercado no aumentan para todas las cadenas, es un problema. Nosotros tuvimos una reunión, Luis recordará, estuvimos reunidos con todos los sectores, estuvimos reunidos con el ministro de Trabajo para ver justamente este tema el año pasado, y este era el tema en cuestión, que el salario mínimo iba a afectarnos a todo el sector, porque incide directamente en el costo del producto, independientemente del producto, más que todo para aquellos eslabones de la cadena de valor, para cada uno de esos, para cada una de esas agrocadenas productivas, que no cuentan con la formalidad en cuanto a sus operaciones. Porque a los ingenios, ¿en qué les iba a afectar el salario mínimo? A los ingenios en nada, pero al resto de cadenas, que la mayor parte de las operaciones se dan en el mercado informal, a estas sí les iba a afectar. Entonces, al afectar directamente los costos de producción, y si los precios de mercado son los mismos, entonces lo único que hacen es ponernos en una ventaja descompetitiva en comparación con el resto de productos importados. En cuanto al paquete agrícola, como Luis lo decía, no es algo que resuelve el problema del agro en el país. Lo que sí podemos hacer es mejorarlo, ampliar el paquete agrícola. Se podría ofrecer todo el abono, ¿verdad?, para el cultivo de al menos una manzana por productor, y esto creería yo de que sí podría, en este caso, apoyar en ello. Ahorita se están haciendo esfuerzos para también brindar foliares. Me parece que están ofreciendo también unos productos químicos también que vienen a servir para, en este caso, la producción de este año. Entonces, aunque no resuelve el problema, al menos está haciendo algo, porque nosotros sabemos, y como lo hemos venido hablando y lo hemos visto, el país tiene un problema no solo por su déficit fiscal, sino también que no le están prestando dinero afuera, principalmente el Fondo Monetario, y si va a los mercados internacionales a prestar dinero, le prestan altísimas tasas de interés. Entonces, no se cuenta con financiamiento para ello, y uno lo entiende. Lo que uno a veces no entiende es cómo a veces hay cadenas, digámoslo así, sectores que sí están teniendo una gran apuesta, ¿verdad? Pero al sector agropecuario no se le está apostando. Entonces, uno lo ve en las asignaciones presupuestarias que se hacen año con año en el Presupuesto General de la Nación, y uno desde ahí puede observar eso, desde ahí puede observar que al sector no se le está apostando, al contrario, cada vez se va diezmando el presupuesto de agricultura año con año, y creo que eso pues nos da un indicador de ello. En cuanto a las importaciones, el país, pues, antes de la llegada de los tratados de libre comercio, se abastecía de su propia comida, como le pasó a Haití en los años 80, que cuando se entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre ellos y Estados Unidos, lo que sucedió fue de que ellos, que eran el mayor productor de arroz de la región, sucedió de que con la liberación de los aranceles, de forma inmediata, el país pasó de ser el mayor productor de arroz en la región a ser uno de los países con una de las crisis sociales y económicas de la cual no ha salido desde finales de la década de los 80. Entonces, ahí teníamos la primer prueba piloto del Tratado de Libre Comercio, y a eso es lo que nos estamos enfrentando nosotros ahorita, porque cada una de las cadenas, cada uno de los sectores tiene problemas graves. Arroz, de hecho no hay cadena que no esté expuesta al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y ya veíamos con Luis, una economía que subsidia su producción en un 60%, y la pones a competir en mercados internacionales, ¿qué vamos a hacer nosotros? Quedamos totalmente aplastados, y por eso vemos que las importaciones van en aumento de alimentos, y en este caso las exportaciones o no van en aumento, o el problema es de que como no se puede ver en ese indicador de exportación, lo que sí lo podemos ver o lo podemos percibir es en el campo, que no se está
produciendo como se debe, o se está produciendo, mejor dicho, cada vez menos. Y eso es lo que se debe venir para el 2022 también. Muchas gracias, Raúl y Luis, por esta primera ronda de preguntas y respuestas. Ya tengo lista por aquí la segunda. Bueno, en esta, pues aquí, ¿cómo, desde su opinión, ven el avance de la producción orgánica en el país? La segunda pregunta de esta ronda es sobre la receptividad del gobierno a estas propuestas y a estas alternativas que ustedes han hablado a lo largo de la charla. ¿Ustedes creen que hay posibilidad que el gobierno las escuche y las atienda? Y además, ¿cuál sería la principal demanda de apoyo que el sector agropecuario debe solicitar al gobierno? Y la última pregunta de esta ronda es si ustedes consideran que hay un porcentaje o que la recepción de remesas ha incidido en el abandono de la siembra de granos básicos por parte de los agricultores y agricultoras salvadoreñas. También bien complejas, ¿verdad? Si les parecen, para esta ronda, empecemos con Raúl. Muy bien, en el tema de la producción orgánica, quiero retomar el ejemplo de unos buenos amigos de Usulután. Ellos son de Comús, cooperativa que pertenece también a Coproeric, ¿verdad? Donde pertenece a Coproeric, que forma parte de los convenios de comercialización. Ellos ejecutan diferentes proyectos con CRS, con USAID, desarrollan bonitos proyectos agropecuarios en la región. Entonces me comentaban ellos de que en años anteriores, que ellos han venido queriendo impulsar esto de la agricultura orgánica, ellos han andado tocando puertas con los productores y ha sido, no, mire, estoy acostumbrado, ¿verdad?, al método tradicional, pero hoy en día con los altos costos que tienen la producción de cereales y de hortalizas y de todo, porque aquí todos los sectores se van en ese efecto, ¿verdad?, generalizado del aumento de precios de los insumos. Entonces, ahora son los productores los que se están acercando para conocer cómo ellos pueden producir de una manera mixta o cómo pueden ellos producir de manera orgánica. Entonces, sí le voy a decir que hay bastante receptibilidad, hay bastante interés de parte de los productores en producir de manera orgánica. Son iniciativas que están naciendo, nuevas iniciativas relacionadas a este tema. Y realmente, cuando hablamos muchas veces del futuro, cuando Enrique me decía el presente y el futuro del agro, es bien interesante cómo nosotros, al ver la realidad, los desafíos que tenemos actualmente y las perspectivas mismas del agro, nos llevan nuevamente a nuestros orígenes. Porque anteriormente, en nuestros orígenes se producía de manera orgánica. ¿Y cómo es posible que ahora, en medio de una crisis, estemos buscando la manera de cómo producir otra vez de forma orgánica? Hay mucho interés de esto, hay mucho interés de ello. Yo ando pues ahí con el apoyo de Luis, con el apoyo del CENTA, también en una iniciativa que tiene que ver con producción agroecológica, con producción orgánica, pero que no está relacionada al campo, porque si recordamos, la mayor parte de proyectos agrícolas van directamente a las zonas rurales, pero no tenemos una práctica convencional o una forma de cómo producir desde las ciudades. Agricultura ahorita hablamos con un amigo ahora temprano en la mañana sobre los cultivos hidropónicos, que se está buscando cómo introducirlos a las ciudades. Entonces, esto va a ser bastante interesante. Nuevamente lo retomamos a la producción orgánica, porque esto va a permitir que la gente de la ciudad conozca cuánto cuesta producir los alimentos.
Entonces creo que todos ganamos en cuanto se desarrollen este tipo de iniciativas, no solo en las zonas rurales, sino que también en las zonas urbanas. En cuanto a la receptibilidad del gobierno, nuestras propuestas, creo que es un poquito complejo de dar una respuesta a ello, porque como Luis decía, son varias cosas las que hay de por medio. Si se me olvida una, Luis, el tema de la propuesta de la Política Nacional Agropecuaria, que viene de hace rato, ¿verdad? Somos el único país, como decía Luis, de la región que no cuenta con una Política Nacional Agropecuaria. David Martínez decía, ministro anterior de Agricultura, decía, vamos a desarrollar cultivos que sean de alto rendimiento, variedades de maíz que sean de alto rendimiento. Se va él, viene alguien más y ya todas esas iniciativas quedan en el olvido y la persona que viene a ser titular del ministerio ya viene con otras iniciativas, que no quiere decir que sean malas o sean buenas, sino que se pierde la continuidad. Entonces la naturaleza de la Política Nacional Agropecuaria responde a eso, que seamos como Japón, que cada año se lanzan nuevas variedades de arroz o de maíz. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Que independientemente del titular que llegue al Ministerio de Agricultura, se retomen esas iniciativas. En el caso del tema de la exoneración a los insumos, quitarle el IVA a los insumos agropecuarios, yo creo que para este gobierno ya está haciendo mucho detener el aumento del precio del combustible, que eso sí afecta de forma generalizada los precios de todos los productos en el país. En este caso nos han dicho pues que no, ¿verdad? O sea, no procede esta iniciativa. Es una iniciativa nuestra, por supuesto. Por si se me quedan otras, Luis, no me recuerdo muy bien, pero sí por ahí va la cuestión. ¿Qué se necesita del gobierno? Pues financiamiento, ¿verdad? Para apoyar principalmente programas y proyectos agrícolas. Ahorita no se cuenta con financiamiento para nada. O sea, no tenemos financiamiento para apoyar el sector como se debe, ya sea porque no le están prestando, ya sea porque se han priorizado otros sectores de la economía, pero el sector agrícola, como lo vemos actualmente, sin financiamiento, ¿qué podemos decir, verdad? En cuanto a la remesa, si afecta los bajos niveles de productividad, yo diría que es al revés. El problema está de que el sector dejó de ser competitivo desde la firma de los acuerdos, del CAFTA principalmente. Porque con el mercado común centroamericano, que viene desde los 60, no ha habido mucho problema. Porque los costos de producción son básicamente los mismos. Y los precios de venta en la región son los mismos. Entonces, con quien nos peleamos a nivel competitivo, bueno, que de hecho ni siquiera tenemos la capacidad de poder competir con los Estados Unidos, no hay opción para competir porque como ellos cuentan con economía subsidiada. Entonces, en cuanto a las remesas, la misma falta de competitividad ha generado una crisis en el sector agropecuario de El Salvador y eso ha hecho que aumente la migración hacia los Estados Unidos. Y ese flujo de remesas resulta bastante interesante, pero, y por eso nosotros decimos, el campo se subsidia la comida que se consume en las ciudades, porque de lo que viene de remesas, gran parte lo ocupan nuestros abuelitos, porque como vemos, la mayor, por los 56 años o los 60 años de edad, anda más o menos la edad del productor en El Salvador. Entonces, de lo que les envían de remesa de los Estados Unidos, lo ocupan para producir acá. Entonces, y no ganan nada, eso es lo peor, porque los costos de producción son altos, ellos venden el producto barato, entonces a través de las remesas sí se subsidia una buena parte de la producción agrícola. ¿Por qué se cultiva? Como bien lo dice Luis y lo dice en reiteradas ocasiones, la gente produce por costumbre. Muchas gracias, Raúl. Y ahora vamos con Luis. Bueno, en realidad el avance de la producción orgánica ha sido muy poca. Digo muy poca, ¿por qué? Porque no ha habido como una voluntad política de parte del gobierno cómo promover esta cuestión de la producción orgánica.
partiendo de ese tema, nosotros hemos hecho algunas propuestas. Por ejemplo, le decíamos al director del CENTA, en una reunión que tuvimos con él, es necesario que el CENTA valide todos los abonos orgánicos que andan circulando por el país, porque algunos son muy buenos y otros no son de muy buena calidad. Entonces la gente tal vez tiene mala experiencia de comprar el de mala calidad y viene y dice, esto no sirve, el abono orgánico no sirve. Entonces por eso es que nosotros le solicitamos al director del CENTA que por lo menos ellos validen cuáles abonos orgánicos de los que circulan por el país son confiables y cuáles no. Y también hemos dicho, existe aquí en el país una cantera de ecominerales, la única que hay en toda Latinoamérica, que tiene 60 minerales y no está siendo aprovechada. No se está, el gobierno no ha buscado cómo negociar con los dueños de la cantera esa para, en vez de dar solo abono químico en los paquetes agrícolas, pudieran repartir también con minerales o abono orgánico, pues para que poco a poco ir disminuyendo la producción con agroquímicos y irla convirtiendo en producción orgánica. Nosotros somos del criterio que la producción orgánica no puede ser en un 100% y de una forma abrupta eliminada, sustituida, sino que tiene que ir siendo la producción química, irla disminuyendo gradualmente, irla incluyendo los abonos orgánicos para que así pueda, que el país pueda pasar de la producción química en un 100% a una producción más limpia, más saludable con el medio ambiente, más con menos costo, con producción 100% salvadoreña. Y por eso nosotros somos del criterio que el CENTA debería de, como política, valorar y validar estos productos orgánicos. El apoyo o la receptividad del gobierno ha sido muy poca. Ya le hemos dicho, este es el cuarto gobierno que estamos planteándole la propuesta de la Política Nacional Agropecuaria, y nosotros somos del criterio que esta Política Nacional Agropecuaria debe estar, en primer lugar, que trascienda gobierno. Segundo lugar, adaptada al cambio climático, que sea una política participativa y que dé el rumbo estratégico al sector agropecuario. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos durante, digamos, los 6 últimos gobiernos o los últimos 7 gobiernos, han habido 2 gobiernos que han tenido 3 ministros. El gobierno de Mauricio Funes hubieron 3 ministros de Agricultura y cada uno de los ministros de Agricultura maneja al sector agropecuario a su criterio. Intenta borrar lo que el ministro anterior hizo, en que lo que hizo el ministro anterior sea bueno, pero él lo intenta borrar e intenta imponer su criterio. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no tenemos un rumbo definido, no tenemos una política estratégica que le diga al ministro, por aquí es nuestra ruta y por aquí vamos a seguir fortaleciendo nuestro sector agropecuario. Entonces, eso es lo que nosotros hemos tratado de decir. Lo principal que le pedimos al gobierno, además de lo que mencionaba Raúl, del financiamiento, es la voluntad política, que no ha habido de parte de ninguno de los gobiernos, o de los últimos 7 gobiernos, o los 4 últimos que nosotros hemos tenido la oportunidad como campo exponerle cuál es nuestro criterio en relación al desarrollo agropecuario. Sabemos que no tenemos la razón o toda la razón, pero debemos de sentarlos y discutir entre todos la necesidad y la creación de la Política Nacional Agropecuaria. En relación a las remesas, creemos que las remesas sí ayudan a fortalecer o ya decía Raúl, a subsidiar algunos productos que vienen a la ciudad a través de la remesa
los productores, por ejemplo, puedan tener la capacidad de comprar los insumos agrícolas, pero también ha venido a disminuir la cantidad de mano de obra en cuanto a la zona de rurales, pues, porque la gente ya no quiere trabajar mucho en el, porque son trabajos pesados y que al final de cuentas, digamos, prefieren esperar un poco la remesa para financiarse. Entonces yo creo que la remesa es un arma de doble filo. En primer lugar, la apoya para el fortalecimiento, para la compra de los insumos agrícolas, pero se vuelve un poco negativo en cuanto a que no se encuentra mano de obra suficiente para poder hacer las labores de campo. De acuerdo, muchas gracias, Luis. Y bueno, vamos con la tercera ronda. Y bueno, aprovechando que lo tenemos usted ya ahí, empezaré con usted. Y estas son, lastimosamente el tiempo es así, ¿verdad? Pasa bastante rápido. Y les voy a pedir a ambos que para esa tercera ronda podamos ser un poco más concisos. Y a pesar que son preguntas bastante densas, ¿verdad? La primera tiene que ver con el financiamiento internacional. Y bueno, ya mencionaban en la charla que, es de conocimiento de todos, que hay una coyuntura complicada para el financiamiento con organismos internacionales para el país. Y además, consultan desde su opinión, ¿cuál sería la alternativa del país para financiar el sector agropecuario? Y alguien más pregunta si podrían gestionarse fondos ante el FIDA. Y ¿quiénes consideran ustedes que debería liderar este proceso? Esto en cuanto al financiamiento. Otra de las preguntas está orientada a la parte ambiental y es sobre qué medidas se deben implementar en el sector agrícola para evitar que las problemáticas medioambientales afecten la producción agrícola en el país. Y la última, que creo que aquí ustedes también por su experiencia nos van a poder comentar bastante, y es sobre la asociatividad. Son dos comentarios, ¿verdad? Alguien nos decía que la asociatividad no funciona cuando a los y las productoras no se les logra convencer que un proyecto será exitoso. Es decir, que no se logra explicar cómo será el funcionamiento de todo el proceso, los roles y las ventajas y desventajas. De ahí surgen dudas y desconfianza. Y además, otra persona nos decía que quizás la asociatividad en función del productor y la agroindustria no ha sido un factor suficientemente estimado en el país, ¿verdad? Que ha sido subestimado. Y además que nos dicen que hay oportunidades para desarrollo endógeno ahí. Entonces, ahí con esos dos comentarios les pediría su opinión sobre todo en esta parte de la asociatividad. Así que esta es nuestra tercera y última ronda y empezamos con Luis. Bueno, en realidad el financiamiento del país está totalmente mal. ¿Por qué? Porque el año pasado, el 25 de mayo del año pasado, se echó a andar el plan de rescate, el plan maestro de rescate al sector agropecuario, que así lo denominó el gobierno, con dos fideicomisos. Terminó el ciclo agrícola 2021-2022 y no consiguieron el financiamiento para los dos fideicomisos, o sea que no hubo apoyo de parte de, o no pudieron conseguir el dinero de parte del gobierno para apoyar al sector agropecuario. Ya estamos por iniciar el ciclo agrícola 2022-2023 y hasta el momento no se ha oído que el gobierno que ha podido conseguir el dinero para los dos fideicomisos. Entonces, ¿de qué sirve crear fideicomisos? ¿De qué sirve decir vamos a rescatar al sector agropecuario si no hay financiamiento? Entonces, el tema de esto tiene que ver mucho con que los organismos internacionales confíen o no en el gobierno en turno. Pues parece que el gobierno en turno tiene mucho problema en cuanto a la confiabilidad que pueda tener con los organismos internacionales, por eso se le dificulta conseguir dinero. Y creemos nosotros que
que hay que buscar alternativas, decíamos, alternativas de financiamiento, buscar cómo disminuir los costos de producción, buscar cómo nuevas alternativas, buscar acceso a otros organismos internacionales de medio ambiente. Y el Fondo FIDA, por ejemplo, en determinado momento funcionó aquí, pero actualmente no está funcionando. Entonces, al final de cuentas, nosotros creemos que el gobierno debe trabajar en primer lugar en la transparencia. ¿Para qué? Para poder tener acceso a financiamiento. ¿Quién otro lo puede hacer? Creo que nadie, pues, porque al final de cuentas el encargado de los financiamientos es el gobierno. Si el gobierno no tiene la suficiente credibilidad, no va a poder conseguir el dinero. Entonces, esa es la primera situación. Las medidas con relación al medio ambiente, nosotros decíamos que hay que ir sustituyendo gradualmente los agroquímicos, irlos sustituyendo con abonos orgánicos, con ecominerales y con todas las cuestiones que no afecten el medio ambiente. Ya hemos dicho, iniciamos yo inicié mi intervención hablando precisamente del cambio climático, ya es una realidad, no la podemos obviar. Estamos en este invierno con presencia de la niña, tenemos meses que no debería estar lloviendo, está lloviendo, ya pareciera que tuviéramos o que esté establecido el invierno, pero en realidad no es el invierno, es parte del fenómeno de la niña. Entonces yo creo que hay que trabajar bastante como para utilizar mejores técnicas de cultivo, ya sea orgánico, ya sea con ecominerales, buscar cómo reforestar el país. Hace algunos años éramos el segundo país de Latinoamérica que estaba con mayor nivel de deforestación. Yo creo que ya somos, o les andamos compitiendo bastante a Haití, que es el primer país deforestado. Y somos uno de los principales países con el 95% de los ríos contaminados. Entonces, todo eso hay que buscar cómo revertirlo. ¿Y cómo lo vamos a revertir? Buscando cómo mejores prácticas agrícolas y mejores condiciones para la producción nacional. Somos del criterio que nosotros no debemos de sobreponer la agricultura nacional contra la agricultura de importación. Creemos nosotros que tenemos la suficiente capacidad para producir los alimentos, por lo menos en el caso de cereal. Creemos que hay que revertir el proceso de producción de frutas y hortalizas. Dependemos en un 90% de las importaciones, pero paulatinamente podemos ir integrando producción de hortalizas y frutas y verduras. Con la asociatividad, campo es el ejemplo vivo de la asociatividad. Nosotros como campo, campo es una gremial donde estamos 15 organizaciones del sector agropecuario. Venimos funcionando desde el 2010. 2008 empezamos a nuestras primeras prácticas. Creemos que tenemos una visión común del desarrollo del sector agropecuario. ¿Y cuál es la principal obstáculo que teníamos en aquel entonces y que tienen muchas asociaciones para su desarrollo? Son las cuestiones ideológicas. Creemos que, y seguimos siendo del criterio, que el problema del sector agropecuario y de la asociatividad no es un problema de izquierda ni de derecha, sino que es un problema de todos, y creo que entre todos podemos resolver. Por ejemplo, en campo de las 15 organizaciones, 8 son cercanas a la derecha o a la ideología de derecha, y 7 son cercanas a la ideología de la izquierda, pero eso no los ha permitido seguir asociados, seguir dentro de la gremial. Incluso lo que hemos dicho, que las discusiones políticas partidarias se discuten de la puerta de la oficina para afuera, y que todas las
de la puerta de la oficina para adentro se discuten solo cuestiones que beneficien al sector agropecuario. Y ese es el éxito de la asociatividad, o sea, no mirar las cosas desde un punto de vista ideológico, sino desde un punto de vista de buscar cómo resolver el problema entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por sus comentarios a estas preguntas. Y ahora pasamos con Raúl. Muy bien, gracias, Vilma. Por ahí vi un comentario que es correcto, ¿verdad? Sin financiamiento no podemos avanzar. Sin financiamiento nosotros no podemos hablar que podemos rescatar el sector agropecuario. Entonces, no podemos hacer nada sin el dinero, ¿verdad? Todo quedaría a nivel de buenas intenciones y ya sabemos que el mundo está lleno de demasiada gente con buenas intenciones. Eso en cuanto a la parte del financiamiento. En cuanto a la parte del impacto medioambiental, pues lo ideal sería hacer una combinación, como ya veníamos hablando, de insumos que fueran agroecológicos, disminuir principalmente el uso de los plaguicidas, de los pesticidas, de todos esos químicos que, como Luis expresaba al principio de la ponencia, están altamente afectados por la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero realmente ha sido esta guerra, este conflicto entre estos dos países, el que a partir del desabastecimiento del suministro de gas natural, que es esencial para la producción de nitrógeno, y como sabemos, sin nitrógeno no podemos producir, toda esa cadenita de problemáticas ha hecho despertar nuevamente iniciativas que vayan enfocadas en producir de una manera orgánica, o al menos ir disminuyendo el uso de estos químicos en la producción. Entonces, muchas veces el cambio viene de donde menos lo esperamos, ¿verdad? Porque detrás de esto, yo sé que han habido muchas organizaciones no gubernamentales que han estado detrás de estas iniciativas, pero realmente son sucesos como este, ¿verdad? Así como pasó con la digitalización por el tema COVID, lo mismo está pasando ahorita por la crisis que hay resultado del conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces ya la gente está decidiendo, buscando nuevas alternativas de producción y que sean más económicas. En cuanto a la asociatividad, hay algo que es bien importante mencionar, y es de que muchas de las organizaciones sociales, si recordaremos un poco, murieron con el surgimiento de la llegada al poder del FMLN. Entonces, cuando Mauricio Funes llegó a la presidencia, se disolvieron sindicatos y muchas organizaciones sociales ahí quedaron. Pocas son las que han sobrevivido o hemos sobrevivido a todo ese tipo de situaciones del contexto social, y somos una de ellas porque no tenemos fines políticos nosotros. Nosotros solo vemos por el agro, nosotros no vemos por la política. Y como bien lo decía Luis, somos 15 organizaciones representando a muchos productores nacionales. Prácticamente estamos ubicados en todo el país. Hay organizaciones que representan a unas 10 y otras que representan a unas 20 organizaciones. Y pues ahí podemos entender un poco de la presencia de campo en el territorio. Todos los líderes que nosotros contamos en campo tienen diferentes ideologías políticas, pero eso no quiere decir que campo va a definir una postura política. Nosotros somos totalmente apolíticos, y yo creo que de parte del gobierno también se logra percibir. Nosotros velamos únicamente por el interés que tenemos de rescatar el sector agropecuario, y la parte política ni siquiera, como bien lo decía Luis, ni siquiera se discute en la mesa. Son temas que se discuten fuera de las reuniones o se discuten de manera particular, pero como campo el principal objetivo es defender los intereses de los productores, ser voz en la medida de lo posible del sector agropecuario en los diferentes espacios para que la gente se entere de cómo está el agro en el país desde la perspectiva de los productores. Así es de que a nivel asociativo, pues lo ideal sería de que el gobierno le apostara, así como los demás organismos internacionales,
y organizaciones sociales le apostaran a las figuras asociativas, porque son las que pueden asegurar, son las que conocen el territorio y son las que pueden asegurar un beneficio directamente a las personas que se pretende llegar con proyectos productivos y proyectos sociales. De acuerdo, muchísimas gracias a Luis y a Raúl por sus preguntas y respuestas. Sé que hay más comentarios y alguien puso sobre conocer más de campo y si podrían darle más información. Entonces les agradecería si en el chat ponen un contacto para que las personas que estén interesados en contactarlos y saber más de la gremial, pues puedan hacerlo. Agradezco mucho a ustedes por sus respuestas y también a todas las personas que hicieron sus preguntas en esta charla, ¿verdad? Y bueno, con eso finalizamos esta sección, Enrique. Muchas gracias, Luis y Raúl, por habernos acompañado este día y por haber compartido sus conocimientos con todas y todos nosotros. Realmente nos han planteado un panorama bastante complejo para el agro en El Salvador, en donde hemos visto que lo que está pasando a nivel internacional, el contexto que estamos viviendo a nivel nacional, influye en la situación que están viviendo nuestros productores y productoras en los diferentes territorios del país. También hemos visto que hay algunas líneas que se pueden seguir hacia adelante, que requieren el acompañamiento de muchos sectores para ir rescatando y desarrollando nuestro sector agropecuario. Por un lado, nos han hablado de la importancia de la asociatividad para los productores, para las gremiales, la necesidad de generar valor agregado y de promover la innovación en diferentes sectores de nuestro agro salvadoreño, la necesidad de hacer frente al cambio climático, hacer una apuesta por recuperar prácticas tradicionales, transitar de una agricultura que utiliza muchos productos químicos hacia una agricultura más sostenible, más ecológica, como la agricultura orgánica, por ejemplo, entre otras cosas que han mencionado. Todo esto requiere financiamiento, que es un instrumento fundamental para llevar a cabo una serie de proyectos de desarrollo en el sector agropecuario. Y alrededor de todo esto se necesita una apuesta, una visión, una planificación de desarrollo del agro salvadoreño hacia adelante que se puede materializar en una política pública de rescate y desarrollo del sector agropecuario. Esto requiere, obviamente, mucho trabajo del gobierno, de las gremiales del sector agropecuario, de la cooperación de los organismos internacionales, de los productores y productoras de nuestro país y de toda la población y aquellas instituciones que trabajamos estos temas de desarrollo que están vinculados con el agro salvadoreño. Gracias de nuevo por haberse conectado a una emisión más de Hablemos sobre Realidad Nacional y esperamos verles en la próxima jornada. Muchas gracias y que tengan un buen día.